invitati ad accogliere l'ingresso della processione del Santo Padre, evitando gli applausi. Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo, aquí Radio Vaticana, Vatican News. Sean bienvenidos a esta celebración del jueves de la Semana Santa, Misa Crismal, que preside el Santo Padre, el Papa Francisco, en la Basílica de San Pedro. Hoy nuestra oración especial por los sacerdotes aquí presentes en la Basílica y también los sacerdotes de todas las diócesis a quienes encomendamos también con nuestra oración. Le saluda el Padre Joan Pacheco en nombre de todos los miembros de la redacción de Vatican News en lengua española. Comienza la procesión de entrada de los obispos, arzobispos, cardenales que acompañan al Santo Padre en esta celebración de la Santa Misa, Misa Crismal, hoy Jueves Santo. Recordamos su gran valor para nuestra vida cristiana, la Sagrada Eucaristía, que nos alimenta del amor misericordioso de Cristo. Unidos en oración con todos ustedes, también gracias a las emisoras que se unen a la transmisión de Vatican Media, Radio Vaticana,
Saludamos a los amigos de Radio Cáritas Universidad Católica en Asunción, Paraguay, Radio San Camilo en Perú, Radio Vicentina en Chile. Soy Radio está aquí en Bogotá, Colombia, Radio Luz El Salvador, Radio La Voz de María en Guayaquil, Radio ACD, la Estación de Cristo y María, Radio Hogar en Panamá, Canal Católico y la Hermandad de Medios de Nicaragua, Radio Veritas Venezuela, Radio Vida en Abundancia, Radio Paz en Miami, Santa Teresita Radio, El Diario Católico en Venezuela, Radio Inmaculada, Inmaculada TV en Atlanta, Catholic Fit Network, Radio María El Salvador y en República Dominicana, Radio Panamá, Radio María en Panamá, en Paraguay y en Chile, Setelmonte TV en Alicante, Radio Televisión Diocesana en Toledo, y EWTN Televisión y ESNE TV.
Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Pax vobis. Et cum spiritu tuo. Fratres, añuscamus peccata nostra, ut aptissimus a sacra misteria celebrar. Hermanos y hermanas, para celebrar dignamente los sacramentos, reconozcamos nuestros pecados. Miserere nostri Domine, via peccavimus tibi, ostende nobis Domine misericordiam tuam, et salutare tua nobis. Miserator nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam. Amen.
Oremos. Deus que unigenito filio en tu unciste Espíritu Santo. Oh Dios, que por la unción del Espíritu Santo constituiste a tu Hijo, Mesías y Señor, concede propicio a quienes hiciste partícipes de su consagración ser testigos de la redención en el mundo. Qui te convive te regna in unità de Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Nos preparamos para la liturgia de la palabra en esta misa crismal. Saludamos a los medios de comunicación que nos acompañan a través de Eurovisión y Mundo Visión. Dal libro del profeta Isaías. Lo spirito del Signore Dio è su di me, perché il Signore mi ha consacrato con. Del libro de Isaías. El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado para dar la buena noticia a los pobres, para curar los corazones desgarrados, proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros de la libertad, para proclamar un año de gracia del Señor, un día de venganza de nuestro Dios, para consolar a los afligidos, per dare agli afflitti di Sion una corona invece della cenere, para dar a los afligidos de Sion una diadema en lugar de cenizas, perfume de fiesta en lugar de duelo, un vestido de alabanza en lugar de un espíritu abatido. Ustedes se llamarán sacerdotes del Señor, dirán de ustedes ministros de nuestro Dios. Les daré su salario fielmente y haré con ellos un pacto perpetuo. La loro discendenza in mezzo ai popoli. Su estirpe será célebre entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Los que los vean reconocerán que son la estirpe que bendijo al Señor. Parola di Dio. Canterò per sempre l'amore del Signore. Canterò per sempre l'amore del Signore. Ho trovato Davide mio servo, con il mio santo olio l'ho consacrato, la mia mano è il suo sostegno, il mio braccio è la sua forza. Canterò per sempre. La mia fedeltà e il mio amore saranno con lui, e nel mio nome si innalzerà la sua fronte. Egli mi invocherà, tu sei mio padre, mio Dio e roccia della mia salvezza. Canterò per sempre l'amore del Signore. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo.
Gracias a voi e pace da del libro del Apocalipsis. Gracias y paz a ustedes de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el príncipe de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reino y sacerdotes para Dios su Padre. A lui la gloria y la potenza nei secoli dei secoli. Amén. A él la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Mirad, viene entre las nubes, todo ojo lo verá, también los que lo traspasaron. Por él se lamentarán todos los pueblos de la tierra. Sí. Amén. Dice el Señor: yo soy el Alfa y la Omega, el que es, el que era y ha de venir, el Todopoderoso. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Escucharemos ahora la proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù venne a Nazareth, dove era en aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde había crecido. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura.
gli fu dato il rotolo del profeta Isaia. Aprì il rotolo. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y desenrollándolo encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad y a los ciegos de la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. A rimettere in libertà gli oppressi. E proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. Y enrollando el rollo lo devolvió al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos en él. Y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Si è compiuta questa scrittura che voi avete ascoltato. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Desde la Basílica de San Pedro, la Santa Misa Crismal, que preside el Obispo de Roma, el Santo Padre, el Papa Francisco. El diácono trae el Evangeliario, luego de proclamar el Evangelio. El Santo Padre lo recibe, lo besa e imparte la bendición con el Evangeliario. Escuchemos a continuación la homilía del Santo Padre en esta misa crismal. En la lectura del profeta Isaías que habíamos escuchado, el Señor. En la lectura del profeta Isaías que hemos escuchado, el Señor hace una promesa esperanzadora que nos toca de cerca. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor y se les dirá ministros de nuestro Dios. Yo les daré con fidelidad su recompensa y sellaré con ellos una alianza eterna. Una gracia molto grande. Ser sacerdotes es, queridos hermanos, una gracia muy grande, que no es en primer lugar una gracia para nosotros, sino para la gente. Y para nuestro pueblo es un gran don el hecho de que el Señor elija de entre de su rebaño a algunos que se ocupan de sus ovejas de manera exclusiva, siendo padres y pastores. El Señor stesso a pagar el salario del sacerdote. El Señor mismo es quien paga el salario del sacerdote. Yo les daré con fidelidad su recompensa. Y Él es un buen pagador. Aunque tenga sus particularidades como la de pagar primero a los últimos. Es su estilo. La lectura del libro del Apocalipsis ci dice cuál es el salario del Señor. La lectura del libro del Apocalipsis nos dice cuál es el salario del Señor. Es su amor
y el perdón incondicional de nuestros pecados a precio de su sangre derramada en la cruz. Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue che ha fatto. Al que nos sigue amando y liberando de nuestros pecados por medio de su sangre, hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. No hay salario mayor que la amistad con Jesús. No lo olvidemos. Non c'è pace più grande del suo perdono. No hay paz más grande que su perdón. Esto lo sabemos todos. Non c'è prezzo più caro di quello del suo sangue prezioso. No hay precio más costoso que el de su sangre preciosa que no debemos permitir que se desprecie con una conducta que no sea digna. Se leggiamo con il cuore, cari fratelli sacerdoti, questi sono. Si leemos con el corazón, queridos hermanos sacerdotes, estas son invitaciones del Señor a que le seamos fieles, a ser fieles a su alianza, a dejarnos amar, a dejarnos perdonar. No solo son invitaciones para nosotros mismos, sino también para poder así servir con una conciencia limpia al santo pueblo fiel de Dios. La gente lo merita y anche ne ha bisogno. La gente lo merece, incluso lo necesita. El Evangelio de Lucas nos dice que luego de que Jesús leyó el pasaje del profeta Isaías delante de su gente y se sentó, los ojos de todos estaban fijos en él. También el Apocalipsis nos habla hoy de ojos fijos en Jesús, de esta atracción irresistible del Señor crucificado y resucitado que nos lleva a adorar y a discernir. Helo aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, también los ojos de los que lo traspasaron, y por él todas las tribus de la tierra se golpearán el pecho. La gracia final, cuando el Señor nuestro retornará, será quella de un reconocimiento. La gracia final, cuando vuelva el Señor resucitado, será la de un reconocimiento inmediato. Lo veremos traspasado. Reconoceremos quién es Él y quién es nosotros, pecadores, sin más. Fissare gli occhi su Gesù è una grazia che come sacerdoti dobbiamo coltivare. Fijar los ojos en Jesús es una gracia que como sacerdotes debemos cultivar. Al termine della giornata fa bene guardare al Signore e che lui. Al terminar el día hace bien mirar al Señor y que él nos mire el corazón junto con el corazón de la gente con la que nos hemos encontrado. Non si tratta di contabilizzare i peccati. No se trata de contabilizar los pecados, sino de una contemplación amorosa en la que miramos nuestra jornada con la mirada de Jesús. Y vemos así las gracias del día, los dones y todo lo que ha hecho por nosotros para agradecer. Y le mostramos también nuestras tentaciones para discernirlas y rechazarlas. Como vemos, se trata de entender qué le agrada al Señor y qué desea de nosotros aquí y ahora en nuestra historia actual. Y quizás si sostenemos su mirada bondadosa de parte suya, habrá también una señal para que le mostremos nuestros ídolos. Quelli idoli che come Rachele abbiamo nascosto. Esos que como Raquel escondimos bajo los pliegues de nuestro poncho. Dejar que el Señor mire nuestros ídolos escondidos nos hace fuerte frente a ellos y les quite su poder. Dejar que el Señor guardi questi idoli nascosti ci rende forti davanti ad essi e togli loro il potere. Lo sguardo del Signore ci fa vedere che in realtà in essi noi glorificiamo. La mirada del Señor nos hace ver que en realidad en ellos nos glorificamos a nosotros mismos, porque allí en ese espacio que vivimos como si fuera exclusivo se nos mete el diablo, agregando un componente muy maligno. Hace que no solo nos complazcamos a nosotros mismos dando rienda suelta a una pasión o cultivando otra, sino que también nos lleva a reemplazar con ellos, con esos ídolos escondidos, la presencia de las divinas personas del Padre, del Hijo y del Espíritu que moran en nuestro interior.
Es algo que sea de hecho, aunque uno se diga a sí mismo que distingue perfectamente lo que es un ídolo y quién es Dios, en la práctica le vamos quitando espacio a la Trinidad y dándose al demonio. Es una especie de adoración indirecta, la de quien lo esconde, pero escucha sus discursos y consume sus productos todo el tiempo, de manera tal que al final no queda ni un rato para Dios. Lui va avanti lentamente. Él es así, va lentamente. Algunas veces he hablado de demonios educados, aquellos que Jesús dice que son los peores que aquellos que fueron echados, son educados. Tocan el timbre, entran, van paso a paso y toman posesión de nuestra casa. Debemos estar atentos. Son los ídolos. E che gli idoli hanno qualcosa, un elemento di personale. Es que los ídolos tienen algo, un elemento personal. Al no desenmascararlos, al no dejar que Jesús nos haga ver que en ellos nos estamos juzgando mal a nosotros mismos, sin necesidad, y que dejamos un espacio en el que se mete el maligno. Debemos recordar que el demonio exige que hagamos su voluntad y le sirvamos, pero no siempre requiere que le sirvamos y adoremos continuamente. Es un grande diplomático. Él sabe moverse, es diplomático. Recibir la adoración de vez en cuando le es suficiente para mostrarse que es nuestro verdadero Señor y que todavía se siente Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Detto questo, vorrei condividere con voi in questa messa crismale. Quisiera compartir con ustedes en esta misa crismal tres espacios de idolatría. Idolatría nascosta. Escondida, en los que el maligno utiliza sus ídolos para depotenciarnos de nuestra vocación de pastores e ir apartándonos de la presencia benéfica y amorosa de Jesús, del Espíritu y del Padre. Un primo espacio de idolatría, nascosta. Un primer espacio de idolatría escondida se abre donde hay mundanidad espiritual, que es una propuesta de vida, es una cultura de lo efímero, una cultura de la apariencia, del maquillaje. Su criterio es el triunfalismo, un triunfalismo sin cruz, y Jesús reza para que el Padre nos defienda de esta cultura de la mundanidad. Esta tentación de una gloria sin cruz va contra la persona del Señor, va contra Jesús, que se humilla en la encarnación y que como signo de contradicción es la única medicina contra todo ídolo. Ser pobre con Cristo, pobre porque Cristo eligió la pobreza, es la lógica del amor y no otra. En el pasaje evangélico de hoy, vemos cómo el Señor se sitúa en su humilde capilla y en su pequeño pueblo, el de toda la vida, para hacer el mismo anuncio que hará al final de la historia. Cuando venga en su gloria rodeado de sus ángeles, deben estar fijos en Cristo. Y nuestros ojos tienen que estar fijos en Cristo, en el aquí y ahora de la historia de Jesús conmigo, como lo estarán entonces. La mundanidad de andar buscando la propia gloria nos roba la presencia de Jesús humilde y humillado. Señor cercano a todos, Cristo doloroso con todos los que sufren, adorado por nuestro pueblo, que sabe quiénes son sus verdaderos amigos. Un sacerdote mundano no es otra cosa que un pagano clericalizado. Un sacerdote mundano no es otra cosa que un pagano clericalizado. Otro espacio de idolatría escondida echa sus raíces allí donde se da la primacía del pragmatismo de los números.
Los que tienen este ídolo escondido se reconocen por su amor a las estadísticas, esas que pueden borrar todo su rasgo personal en la discusión y dar la preeminencia a las mayorías que, en definitiva, pasan a ser el criterio de discernimiento. Esto no puede ser el único modo de proceder en el único criterio en la Chiesa de Cristo. Este no puede ser el último modo de proceder ni el único criterio en la Iglesia de Cristo. Las personas no se pueden numerar y Dios nos da el Espíritu con medida. En esta fascinación por los números, en realidad nos buscamos a nosotros mismos y nos complacemos en el control que nos da esta lógica. Que no tiene rostros y que no es la del amor. Una característica de los grandes santos es que saben retraerse de tal manera que le dejan todo el lugar a Dios. Este retraimiento, este olvido de sí, deseo de ser olvidado por todos los demás, es lo característico del espíritu. El cual carece de imagen propia simplemente porque es todo amor. Que fa brillare l'immagine del figlio e in essa quella del padre. La sostituzione della sua persona, che già di per sé ama non che hace brillar la imagen del hijo y en ella la del padre. El reemplazo de su persona que ella de por sí ama no aparecer es lo que busca el ídolo de los números, que hace que todo aparezca aunque de modo abstracto y contabilizado, sin encarnación. Un terzo spazio di idolatria nascosta aparentato al precedente, è quello un tercer espacio de idolatría escondida, hermanado con el anterior, es el que se abre con el funcionalismo, un ámbito seductor en el que muchos, más que con la ruta, se entusiasman con la hoja de ruta. La mentalidad funcionalista no tolera el misterio. Punta a la eficacia. La mentalidad funcionalista no tolera el misterio, va a la eficacia. De a poco este ídolo va sustituyendo en nosotros la presencia del Padre. Nuestro Padre es el Creador, pero no uno que hace funcionar las cosas solamente, sino uno que crea como Padre, con ternura, haciéndose cargo de sus criaturas y trabajando para que el hombre sea más libre. El funcionalista no sabe gozar de las gracias que el Espíritu infunde. El funcionalista no sabe gozar con las gracias que el Espíritu derrama en su pueblo, de las que podría alimentarse también como trabajador que se gana su salario. El sacerdote con mentalidad funcionalista tiene su propio alimento, que es su ego. En el funcionalismo dejamos de lado la adoración al Padre en las pequeñas y grandes cosas de nuestra vida y nos complacemos en la eficacia de nuestros planes. Como ha hecho David cuando tentado da Satana. Como David cuando tentado por Satanás se encaprichó en realizar el censo. Son los enamorados del plan de trabajo, de la ruta. En estos dos últimos espacios de idolatría escondida, pragmatismo de los números y funcionalismo, reemplazamos la esperanza, que es el espacio del encuentro con Dios, por la constatación empírica. Es una actitud de vanagloria por parte del pastor, una actitud que desintegra la unión de su pueblo con Dios y plasma un nuevo ídolo basado en números y planes. El ídolo de mi poder, nuestros programas, nuestros planes pastorales, nuestros números. Esconder estos ídolos con la actitud de Raquel y no saber desenmascararlos en la propia vida cotidiana lastima la fidelidad de nuestra alianza sacerdotal y entibia nuestra relación personal con el Señor. ¿Qué quiere este obispo que no habla de Jesús? Cari fratelli, Gesù è l'unica via per non sbagliarci. Queridos hermanos, Jesús es el único camino para no equivocarnos en saber qué sentimos, a qué nos conduce nuestro corazón. Él es el único camino para
discernir bien, confrontándonos con Él. Cada día, como si también hoy se hubiera sentado en nuestra iglesia parroquial y nos dijera que hoy se ha cumplido todo lo que acabamos de escuchar. Jesucristo siendo signo de contradicción que no siempre es algo cruento ni duro, ya que la misericordia es signo de contradicción y mucho más lo es la ternura. Jesucristo, digo, hace que se revelen estos ídolos y que se vea su presencia, sus raíces y su funcionamiento. Y así el Señor los pueda destruir. Esta es la respuesta, dar espacio al Señor para que Él destruya nuestros ídolos. Y debemos recordarlo, estar atentos, para que no renazca la cizaña de esos ídolos que supimos esconder entre los pliegues de nuestro corazón. Quisiera concluir pidiéndole a San José, Padre castísimo y sin ídolos escondidos, que nos libre de todo afán de posesión, ya que este, el afán de posesión, es la tierra fecunda en la que crecen los ídolos, y que nos dé también la gracia de no claudicar en la ardua tarea de discernir estos ídolos que con tanta frecuencia escondemos o se esconden. Y también le pedimos que allí donde dudamos acerca de cómo hacer las cosas mejor, interceda para que el Espíritu nos ilumine el juicio, como iluminó el suyo cuando estuvo tentado de dejar en secreto a María, de modo tal que con nobleza de corazón sabemos subordinar a la caridad. Sepamos supeditar a la caridad lo aprendido por la ley. Silencio de reflexión en la Basílica de San Pedro, luego de la homilía del Santo Padre, el Papa Francisco, en esta misa crismal, invitando a los sacerdotes a dejarse tomar por la gracia del Espíritu Santo para no esconder nuestros ídolos, los ídolos paganos que nos apartan de el Señor. Ídolos que toman todo el corazón para alejarnos de Dios, para retirar de nuestra presencia la divina presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu. Espacios de idolatría que se abren donde hay mundanidad espiritual, ha dicho el Papa. Que es una propuesta de vida, una cultura de lo efímero, una cultura de la apariencia, una cultura de el maquillaje. Otro espacio de idolatría escondida, dice el Papa, echa sus raíces allí donde se da más importancia al pragmatismo de los números. Los que tienen este ídolo escondido se reconocen por su amor a las estadísticas, dice el Papa. Y un tercer espacio, de ahí la idolatría escondida, es el funcionalismo, un ámbito seductor en los que simplemente nos dejamos llevar por los planes, incluso planes pastorales, pero alejando la gracia de el Espíritu. Es la reflexión del Santo Padre en esta misa crismal.
Hijos amadísimos, en esta conmemoración anual del día que Cristo confirió a su sacerdocio a los apóstoles y a nosotros, ¿quieren renovar las promesas que hicieron un día ante su obispo y ante el pueblo santo de Dios? ¿Quieren unirse más fuertemente a Cristo, configurándose con Él, renunciando a ustedes mismos y reafirmando la promesa de cumplir los sagrados deberes que por amor a Cristo aceptaron gozosos el día de su ordenación para el servicio de la Iglesia? ¿Desean permanecer como fieles dispensadores de los misterios de Dios en la celebración de la Eucaristía y en las demás acciones litúrgicas y desempeñar fielmente el misterio de la predicación como seguidores de Cristo, cabeza y pastor, sin pretender los bienes temporales sino movidos únicamente por el celo de las almas? Han sido la renovación de las promesas sacerdotales y ante las interrogantes, la renovación, los sacerdotes han respondido, si quiero. Pregate per i vostri sacerdoti. Il Signore e fonda su di loro l'abbondanza. Y a ustedes, hijos muy queridos, oren por sus presbíteros para que el Señor derrame abundantemente sobre ellos su bendición, que sean ministros fieles de Cristo, sumo sacerdote, y los conduzcan a Él, única fuente de salvación. Christe, audi nos. Christe, audi nos. E pregate anche per me. Y recen también por mí para que sea fiel al ministerio apostólico confiado a mi humilde persona y sea imagen cada vez más viva y perfecta de Cristo sacerdote, buen pastor, maestro y siervo de todos. Christe, audi nos. Christe, audi nos. El Signore ci custodisca nel suo amore e conduca tutti noi pastori e gregge alla vita eterna. El Señor nos guarde en su caridad y nos conduzca a todos, pastores y grey, a la vida eterna. Amén. Misa crismal, ahora viviremos el rito de la bendición de los óleos y consagración de el Santo Crisma. Las imágenes de Vatican Media, Vatican News, la procesión de los óleos, la liturgia cristiana recuerda el uso del Antiguo Testamento en el que eran ungidos con el óleo de la consagración los reyes, sacerdotes y profetas, ya que prefiguran a Cristo cuyo nombre significa el ungido de el Señor. Con el Santo Crisma consagrado por el obispo, se unquen los nuevos bautizados, los confirmados son sellados, se unquen las manos de los presbíteros, la cabeza de los obispos, y la iglesia y el altar en su dedicación. Con el óleo de los catecúmenos, estos se preparan y se disponen al bautismo.
y con el óleo de los enfermos estos reciben el alivio en su enfermedad. Oleum infirmorum. Deo gratias. Bendición del óleo de los enfermos. Deus totius consolationis, Pater, qui per filium tuum infirmatum. Señor Dios, Padre de todo consuelo, que has querido sanar las dolencias de los enfermos por medio de tu Hijo, escucha con amor la oración de nuestra fe y derrama desde el cielo tu Espíritu Santo Paráclito sobre este óleo. Quando vidi ligno produce dignatus est, ad reflexionem corporis, o tua santa benedizione, sit omni, quo conguento per ungitur, tutamen corporis, anime et spiritus, ad evacuandos omnes dolores, omnes infirmitates, omnemque egritudinem. Sit olium tuum, Santum Domine, nobis a te benedictum in nomine Domini Iesu Christi, qui vivit et regnat in saecula saeculorum. Amen. El Santo Padre ha bendecido el óleo de los enfermos, cuyo uso atestigua Santiago, remedia las dolencias de alma y cuerpo de los enfermos, para que puedan soportar y vencer con fortaleza el mal y conseguir el perdón de los pecados. Oleum catecumenorum. Deo gratias.
Bendición del óleo de los catecúmenos. Deus plebis tui virtus et presidium. Señor Dios, fuerza y defensa de tu pueblo que has hecho del óleo un símbolo de vigor. Hoc oleum benedicere tinieris, et catecumenis que oliniendur concede fortitudinem, o divinam sapientia et virtute nascipientes, Evangelium Christi tui altius intelegant, magno animo labores vitae christianae agrediantur, et digni adoptionis filiorum effecti, se in ecclesia tua renasci et vivere letentur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Papa Francisco ha bendecido el óleo de los catecúmenos. Con el óleo de los catecúmenos se extiende el efecto de los exorcismos, pues de los bautizados reciben la fuerza para renunciar al mal, al diablo, al pecado, antes de que se acerquen y renazcan de la fuente de vida en el sacramento bautismal. Oleum ad sanctum chrisma. Los diáconos presentan el óleo del crisma y lo llevan al altar principal para la consagración. El diácono derrama los aromas sobre el óleo. Estos aromas que nos recuerdan el aroma de la santidad. Fratelli carissimi, rivolgiamo la nostra. Hermanos, pidamos a Dios Padre Todopoderoso que se digne bendecir y santificar este óleo, para que aquellos cuyos cuerpos van a ser ungidos con él sientan interiormente la unción de la bondad divina y sean dignos de los frutos de la redención. En un signo litúrgico especial de esta ceremonia, el Santo Padre sopla el óleo. Signo de la gracia del Espíritu que santifica nuestra vida cristiana. Deus incrementorum omnium et perfectum spiritualium autor. Gratulaciones obsequios. Señor Dios, autor de todo crecimiento, de todo progreso espiritual, recibe complacido la acción de gracias que gozosamente, por nuestro medio, te dirige la Iglesia. Al principio del mundo, tú mandaste que de la tierra brotasen árboles que dieran fruto, entre ellos el olivo que ahora nos suministra el aceite con el que hemos preparado el Santo Crisma. Ya David en los tiempos antiguos, previendo con espíritu profético los sacramentos de tu amor,
instituiría en favor de los hombres, nos invitaba a ungir nuestros rostros con óleo en señal de alegría. También cuando en los días del diluvio las aguas purificaron del pecado la tierra, una paloma con signo de la gracia futura anunció con un ramo de olivo la restauración de la paz entre los hombres. Y en los últimos tiempos el símbolo de la unción alcanzó su plenitud. Después que el agua bautismal lava los pecados, el óleo santo consagra nuestros cuerpos y da paz y alegría a nuestros rostros. Por eso, Señor, tú mandaste a tu siervo Moisés que, tras purificar en el agua a su hermano Aarón, lo consagrase sacerdote con la unción de este óleo. Todavía alcanzó la unción mayor grandeza cuando tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, después de ser bautizado por Juan en el Jordán, recibió el Espíritu Santo en forma de paloma y se oyó tu voz declarando que Él era tu Hijo, el amado, a quien te complacías plenamente. Et manifeste visus es comprobare eum olium letitiae per consortibus suis ungendum David. De este modo se hizo manifiesto que David ya hablaba de Cristo cuando dijo: el Señor tu Dios te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Te iutur deprecamur, Domine. Utius creaturi pinguedi in santificare tua benedizione, digneris. Et ei Sancti Spiritus immiscere virtutem cooperante Christi tui potentia, a cuius santo nomine Chrisma nomen accepit, unde existens sacerdotes, reges, profetas e martires tuos, os spiritualis lavacri baptismati renovandis creaturam chrismati in sacramentum perfecti saluti vitaeque conformis. Ut santificazione unciones infusa e corruzione prime in activitatis absorta, tempum tue maestatis effectis acceptabili fiat innocentia de redores, ut secundum constitutiones tue sacramentum, regio e sacerdotali profetico qui honore perfusi, vestimento incorrupti numeres induatur, ut sit is, qui renati fueran ex aqua de Spiritus Santo, Chrisma salutis, Iosque eterne vite participes e celesti gloria facias esse consortes. Per Christum Dominum nostrum. Amen. El Santo Padre ha consagrado el crisma junto a los concelebrantes que en silencio han extendido la mano derecha, mientras el obispo pronunciaba la oración. El Santo Crisma, con él los cristianos son injertados por el bautismo en el misterio pascual de Cristo. Han muerto, han sido sepultados y resucitados con Él, participando de su sacerdocio real y profético y recibiendo por la confirmación la unción espiritual del Espíritu Santo que les da. Prosigue la liturgia eucarística en esta Santa Misa Crismal que celebra el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, así como en tantas basílicas, catedrales, iglesias particulares. También es celebrada este día o días previos o posteriores la celebración de la Misa Crismal, celebra el obispo con su presbiterio,
y es una manifestación de comunión de los presbíteros con su obispo. Y es también el momento, como lo hemos visto, de la renovación de esas promesas sacerdotales. Y es el momento especial también de la oración del pueblo por sus sacerdotes. Hoy recordemos elevar nuestra oración por los sacerdotes, por nuestros sacerdotes a quienes hemos conocido, los sacerdotes de nuestras parroquias, de nuestras diócesis, elevar nuestra oración muy especial por ellos hoy que renovamos nuestros compromisos sacerdotales. Orate, fratres, ut meum, adversus sacrificium, aceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Oren, hermanos y hermanas, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el poder de este sacrificio, oh Señor, cancele la antigua esclavitud del pecado y haga brotar en nosotros vida nueva y salvación y salvación. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sursum corda. Habemus ad Domino. Gratias hagamus Domino, Dio nostro. Benignum et justum est. Benignum et justum est, et salutare. Nos tibi sempre de tu vica, gracias a Gere Domine, Sante Pater, Omnipotens Eterne Deus. Que unigenitum tuum, Santi Spiritus Unzione, novis et eterni testamenti constituisti pontificem, et ineffabili dignatus est dispositione sancire, ut unicum eius sacerdotium in ecclesia serveretur.
ipse enim non solum regali sacerdotio populum acquisitione sexorat, sed esseam fraterna homines eligit bonitate, ut sacri sui ministeri fiant manum in positione participet. Qui sacrificium renovent eius nomine, redemptionis humane, tuis apparentes filis paschali convivium, et plebem tuam santam caritate preveniat, verbo nutiam reficiant sacramentis. Qui vitam pro te, fratunque salutis tradentes, ad ipsius Christi initantur imaginem conformari et constanter tibi fedem amorenque testetur. Unde nos Domine cum angelis et santis universis tibi confitemur en exultatione dicentes. Dicitur, clementissime Pater, per Iesum Christum, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut te accepta habeas, et benedicas, et dona, et munera, et sancta sacrificia illibata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, regere, digneris, tot orbe terrarum, una cum me indigno famulo tuo, con Ecclesiae tue prese voluisti, et omnius orthodoxis ad catholic, ad apostolice fidei cultoribus. Memento Domine famulorum famularumque tuarum, et omnium circumstantium quorum tibi fides conita est et nota devotio, pro quibus tibi offerimus, vel qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis, prosessuisque omnibus, pro redenzione animarum suarum, pro spe salutis et incolumitatis sue, tibique reddum vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et memoriam venerantes, in primis, gloriose semper Virginis Mariae, genitricis eius dem Dei et Domini nostri Iesu Christi, sed et beati Iosef, eius dem virginis sponsi, et beatorum apostolorum ac martirum tuorum, Petri et Pauli, Andree, Jacobi, Ioannis, Tome, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Sixti, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concedas, ut in omnibus protectionis tue uniamur auxilio. Ancisitur oblationem servitutis nostri, sed cunte familiae tue, quesumus dominus placatus accipias, diesque nostros in tua pace disponas, aqua eterna damationem nos eripi,
et in electorum tuorum iuve crece numerari. Quam oblationem tu Deus in omnibus quesum rationabile in acceptabilenque facere digneris, ut nobis corpus et sanguis fiat dilettissimi filii tui Domini nostro Iesu Christi, qui pride quam pater etur accepit panem in sanctas ad venerabiles manus suas, et elevatis oculis in celum a te, Deum Patrem Suum Omnipotentem, tibi gratias agens benedixit, fregit, dedicque discipulis suis dicens, accipite et manducate ex hoc omnes. Hoc est venim corpus meum, quod pro vobis tradetur. Simili modo, postquam cenatum est, accipiens et tum preclarum calicem in santas a venerabiles manus suas, item tibi gratias agens benedixit, dedique discipulis suis dicens, accipite et vivite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, qui pro vobis et pro multis et fundetur in remissionem peccatorum. Hoc facite in meam commemorationem. Mysterium fidei. Memoris Domine, nos servi tui, sed deples tua santa, et justem Christi fili tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec nunc et ab inferis resurrectionis, sed et in celos gloriosae ascensionis. Offerimus, preclare maiestate tue, de tuis donis agdatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterne, et calicem salutis perpetua. Supraque propitio ac sereno vultus respicere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus est, munera pueri tui hasta Abel, et sacrificium patriarchi nostro Abrae, et cotibi obtuli sumus sacerdotus tuus Melchisedec, santum sacrificium immaculatam hostia. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, iube per ferri, per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspectu divine maiestatis tue, ut quod ex hac altaris participatione, sacrosantum fili tui corpus et sanguinis sum serimus, omni benedizione celesti e gratia preamur. Memento etiam Domine, famulorum famularumque tuarum, qui nos precesserunt cum signo fidei et dormiunt in somno pacis. Ipsis Domine et hominibus in Christo quiescentibus, locum refrigeri, lucis et pacis, ut indulgeas deprecamur. Nobis quoque peccatoribus famulis tuis, de multitudine miserationum tuarum sperantibus, partem aliquam et societatem donare digneris, cum tui sanctis apostolis martiribus, cum Ioanne, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alexandro, Marcellino, Petro, Felicitate, Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia et omnibus sanctis tuis, intra quorum nos consortium non estimator meriti, sed venie quesumus largitor admitte.
per Christum Dominum nostrum. Per quem et omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et presta nobis. Per omnia saecula saeculorum. Recepti salutaribus moniti et divini institutione formati, audemus dicere. Quae sumus Domini ad omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et a peccatos simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, spectantes, beatam spem, et adventum salvatoris nostri Iesu Christi. Domine Iesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis. Ne respicias peccata nostra, sed fiden ecclesiae tue. E anque, secundum voluntatem tua, pacificare e coadunare degneris, qui vives e regna in saecula saeculorum. Amen. Pax Domini sit semper vobiscum. Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agni invocati sunt. Momento de la comunión en esta Santa Misa Crismal que preside
el obispo de Roma, Papa Francisco. Presentes en la Basílica, 2.500 personas, entre ellos 1.800 sacerdotes que han hecho la renovación de las promesas sacerdotales. Y todos viven en este momento la comunión, como también nosotros que participamos a través de los medios de comunicación, hacemos nuestra comunión espiritual. No pudiendo recibirle sacramentalmente, en este momento le decimos a Señor Jesús nuestra disposición de alma, mente, corazón para recibirlo como lo hemos recibido al escuchar su palabra, en la proclamación de la palabra que también nos alimenta. Creo, Señor Jesús, en ti, en tu amor, en tu misericordia. Aumenta mi fe. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y te deseo recibir en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno de todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Thank you.
Santa Misa Crismal, este Jueves Santo, en el que la Iglesia conmemora la institución de la Eucaristía, la institución del sacerdocio y el mandamiento de el amor. Hoy, además de la celebración de la misa crismal que manifiesta la comunión de el presbiterio con sus obispos, todos estamos invitados también a recordar la gracia de la Eucaristía fuente y culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es el compendio y la suma de nuestra fe. Decía San Irineo de León, nuestra manera de pensar armoniza con la Eucaristía. Y a su vez la Eucaristía confirma nuestra manera de pensar. Hoy, al participar de la celebración eucarística, sea de la misa crismal o del Jueves Santo, recordemos este gran don de Dios para nuestra alma, para nuestra vida presente y futura. La celebración de la Eucaristía nos acerca a Jesús, y con ello comenzamos la celebración de el Triduo Pascual con la institución de la Eucaristía, hoy también institución del sacerdocio. Oramos por todos los sacerdotes y el mandamiento del amor. Oremos. Suplices te rogamos, omnipotens Deus, haz Dios Todopoderoso que, renovados por los santos misterios, difundamos por el mundo el buen aroma de Cristo. Amén. Y nos preparamos para recibir la bendición del Santo Padre, el Papa Francisco. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sin nomen Domini benedictum. Et soprum Deus quae in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Fratelli carissimi,
Queridos hermanos, hemos consagrado el crisma y bendecido el óleo de los catecúmenos y de los enfermos. A ustedes, obispos y sacerdotes, se les confía ahora para que a través de su ministerio la gracia divina fluya en las almas, aportando fuerza y vida. Respeta, venera y guarda estos óleos con especial cuidado, signos de la gracia de Dios. Las personas, los lugares y las cosas marcadas por ellos puedan brillar con la misma santidad de Dios. Ite missa est. Luego de la bendición, el Papa Francisco se ha acercado al icono de la Virgen para venerarle, agradecerle también. Comienza la procesión de salida, con ello también los diáconos llevan los óleos que han sido bendecidos y consagrado el crisma también. Thank you.
Así concluye la celebración de la Santa Misa Crismal que ha precedido el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro. Queda la invitación en esta homilía dirigida a los sacerdotes: fijar los ojos en Jesús. Es una gracia que como sacerdotes debemos cultivar. Uno de los consejos que nos deja el Santo Padre a los sacerdotes en esta misa crismal: al terminar el día, hace bien mirar al Señor y que Él nos mire el corazón para discernir. Y discernir también, ha dicho el Papa, los ídolos que nos alejan de Dios, para que al poder discernir podamos renunciar a ellos y dar espacio solo a nuestro Dios. Nuestra oración hoy por todos los sacerdotes, por la Iglesia, por todos los que vivimos con alegría también cada celebración de la Eucaristía. Gracias por estar con nosotros viviendo este momento del inicio del Triduo Pascual. Que tengamos todos una celebración profunda de este misterio, de este Triduo Pascual con Jesús. Se despide el Padre Joan Pacheco. Laudetur Jesus Christus. Alabado sea Jesucristo.